Pues esta sintonía es la que nos anuncia que llega ya átomos y Bits. Todas las semanas nos acercamos por aquí para contarte novedades relacionadas con eh, todos los asuntos de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Para estudiar un poquito cómo es nuestro mundo, nuestro universo, lo que podemos, claro, desde nuestra pequeñez como seres humanos en este planeta perdido en una esquina del universo. Pero bueno, tenemos aquí la posibilidad de ir averiguando un poco cómo funciona todo lo que nos rodea. Y para ello, pues contaremos, como siempre, con toda la información que nos trae José Manuel Nieves, contaremos con la realización técnica en el programa de Esteban Novillo y el saludo aquí en el micrófono de Pedro Pablo May. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor? Saludos, bienvenido una vez más. Muy buenas, Pedro Pablo. Aquí, dispuesto a... A Compartir otro rato agradable, sí, contigo. porque además hoy vamos a volver a mirar hacia el cielo. Mira que nos gusta mirar hacia el cielo. Yo creo que en una vida anterior hemos sido astrónomos babilonios o algo así. Tortícolis, no... tengo yo ya <laughs> tortícolis. Eh, hay que mirar hacia el cielo porque hay un asunto que nos apasiona y lo saben todos los seguidores del programa: es la posibilidad de encontrar vida en otro lugar del universo que no sea nuestro planeta y, y bueno pues estamos rozando ahí estamos acercándonos eh, posibilidades en nuestro propio sistema solar más allá del sistema solar pero Claro, luego vienen los científicos y le dicen, bueno, cuidado, porque no es tan fácil encontrar la vida como teóricamente se supone, porque tiene que haber una serie de condiciones y, y tienen que darse todas esas condiciones, no vale con que se dé una o dos o tres, sino que tienen que darse todas. Entonces, hoy queremos conocer cuáles son esas, esas condiciones que permiten eh, que, que un planeta pues, pueda ser eh, habitable. A lo mejor no por nosotros, pero sí por otro tipo de seres. Efectivamente, efectivamente. Y además, fíjate. Que no solamente se tienen que dar las condiciones, como tú dices, eh, sino que estas condiciones tienen que durar el tiempo suficiente. Mm. Porque es muy fácil. Eh, claro, por ejemplo, o sea, eh, tú fíjate aquí en la Tierra, ¿qué es lo que pasó? Eh, surge la vida y surge la vida muy poco tiempo después de que se formara el planeta. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años y hace unos 4.000, 4.100 millones de años ya había. Los primeros, las, primeros, m, 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 ¿no? las primeras bacterias, eh, las primeras células vivas. Sí. Eh, ¿Qué pasó? Que durante 3.000 millones de años no hubo otra cosa más que bacterias. Y solamente al final de esa larga historia eh, esas, esas células empezaron a juntarse para formar animales más complejos. Es decir, esas condiciones de estabilidad no basta con que estén eh, eh, con que estén eh, 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 con que se den en un momento dado, sino que se tienen que mantener en el tiempo para que podamos pasar, para que la evolución tenga tiempo de pasar de una célula individual a, a, a un mamífero, a un ser humano, a un elefante o a, o a una ballena. Claro, porque esas, esas condiciones además eh, no solamente claro. tienen que ser estables, sino que, que además eh, a, deben mantenerse de acuerdo de durante, unos parámetros. Dura, durante el tiempo suficiente. ¿Qué hacen los científicos? A la hora de comprobar si un mundo puede ser o no puede ser habitable. A ver, lo primero que hacen, lo primero que hacen es estudiar la zona de habitabilidad de la estrella alrededor de la cual gira el planeta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todas las estrellas, partiendo siempre y teniendo siempre como referencia la vida en nuestro planeta, porque no tenemos ninguna otra referencia, pues necesita eh, una de las cosas que necesita es agua líquida. Agua en estado líquido, mm. eh, la forma de vida que conocemos. Pero claro, para que haya agua, la temperatura del planeta tiene que estar dentro de unos parámetros que permita que el agua esté líquida, en estado líquido, y no toda en forma de vapor, que no nos vale, o toda en forma de hielo, que no nos vale. Y eso, esa agua líquida, ¿de qué depende de la temperatura? ¿Y de qué depende la temperatura del planeta? De la distancia que esté de su estrella. Entonces hay una franja orbital muy estrecha. Que permite eh, la existencia de agua líquida en la superficie de un planeta. El, eh, esa franja habitable en el sistema solar la ocupa la Tierra. Pero en otros mundos con estrellas diferentes, esa franja habitable puede estar más cerca o más lejos, depende del tipo de estrella y del calor que desprenda. ¿Qué ocurre si, si un planeta no está dentro de esa franja habitable? Si está más cerca de la estrella, pues que esa chicharra. Sí. En nuestro sistema, el ejemplo es Venus. Venus, que es un planeta gemelo de la Tierra, pues fíjate, tiene 400 grados de temperatura, una atmósfera venenosa y no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, a pesar de que está al lado. ¿no? ¿Y qué pasa si está más lejos? Pues que se congela. El ejemplo de nuestro sistema es Marte, donde hay agua, pero está congelada. Hubo agua líquida en el pasado porque las condiciones del Sol hace miles de, de millones de años eran otras y la zona habitable al principio de las, del, del sistema solar, hace 3.000 millones de años, cuando era joven, eh, las condiciones de habitabilidad se daban en Mar y no en la Tierra. Sí. Bueno, pues eso es lo primero que miran, ¿no? Pero claro, a un estudio que se va a publicar enseguida en el Astronomical Journal eh, pues acaba de sugerir que por sí solo este concepto es una simplificación que no tiene en cuenta los peligros que acechan a todos esos planetas aparentemente afortunados, porque ya estar dentro de la zona habitable ya se considera eh, una suerte, ¿no? Bueno, claro, es que no se trata de estar solo en el lugar correcto, como te decía antes, uh -huh. sino también en el momento correcto, el que permita evitar eh, un entorno hostil, porque muchos planetas en zona habitable, resulta que están rodeados, eh, los alrededores son tan hostiles que por muy zona habitable que tengan no van a poder tener vida jamás en la vida, ¿no? Sí. Eh, a ver, esto que te digo no, no quiere decir que no siga siendo importante buscar planetas en la zona habitable. Es una condición, es una condición y sigue siendo una condición muy válida. Solo que además de eso también hay que mirar otras cosas. También hay que mirar y echarle un buen vistazo detenidamente a los alrededores de ese planeta. Uh -huh. Vale. ¿Qué han hecho estos, estos investigadores? Han clasificado las amenazas que pueden cernirse eh, sobre un planeta a pesar de que esté en la zona habitable y que eviten que a, a pesar de esa condición afortunada, pues que la vida no sea posible. ¿no? Eh, y claro, son amenazas que vienen, eh, eh, que vienen de, del entorno, como te digo. Claro. Por ejemplo sea por ejemplo nosotros entre otras cosas tenemos un entorno que es muy tranquilo ¿por qué? porque nuestra posición en la galaxia estamos en la periferia de la galaxia y resulta que aquí hay pocas estrellas es decir hay una densidad muy inferior de estrellas a medida que nos acercamos al centro galáctico la densidad de estrellas crece aumenta muchísimo es decir que hay muchísimas más estrellas por por, por año luz cuadrado no podríamos decir por uh -huh. lo cual, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa, es, cuanto más nos acercamos al centro, cuanto más densamente poblado de estrellas esté un barrio de la galaxia, pues más peligroso resulta, ¿no? ¿Y qué peligros son? Pues pueden ser desde, fíjate, el sobrevuelo de una estrella o de un planeta errante, que también hay muchísimos, ¿no? Eh, eh, demasiado cerca del sistema solar en el que está el planeta en la zona habitable. Y que acabaría, o sea, podría incluso expulsar el planeta de allí, o las explosiones de supernovas. Sí. Eh, las explosiones de supernovas, pues, pueden alterar el, eh, eh, vamos, pueden arrancarle la atmósfera a, a un planeta como vamos, como si de, de, de un zarpazo, vamos. Uh -huh. No Dime. deja de ser paradójico, ¿no? Que el, 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 muchas veces se piensa y dice, hombre, si viviéramos más, centro de, más cerca del centro de la galaxia igual sería más fácil contactar con otras civilizaciones, pero resulta que cuanto más cerca del centro se vive más difícil yo creo que es que haya civilizaciones en principio. Claro, está, está, simplemente está más poblado y entonces estás más expuesto a todo. O sea, aquí, eh, eh, es, aquí también es posible que una estrella, eh, que las estrellas, que sabes que se están moviendo continuamente, pues que de repente una estrella Hace lo suficientemente cerca, hemos hecho programas sobre eso, sí. lo suficientemente cerca de, de, de nuestro sistema solar como para perturbar la órbita de, los, de algunos planetas. Eso sabemos que es muy posible, pero claro, eh, eh, cuantas más estrellas haya alrededor, cuanto más densamente poblada esté, eh, esté en nuestro entorno, cuanto más densamente poblado esté, más fácil es que eso suceda, ¿no? También, también es fácil, también es probable que nos estalle una supernova, pero claro, como aquí hay poca densidad estelar, es fácil que esas supernovas estén lo suficientemente lejos como para no hacernos daño. Pero en un entorno densamente poblado, pues puede ser todo lo contrario. ¿no? Claro. ¿Qué hicieron estos investigadores? Eligieron 84 sistemas estelares en un radio de 10 parsecs alrededor del Sol. Un parsec son 3,2 años luz. Pues 10 parsecs son 32 años luz. O sea, tiras una, haces un, un círculo que tenga un radio de 32 años luz, trazas una line, un, un círculo, y en ese, en ese sector eh, eh, se centraron en estudiar cómo una estrella cercana podría afectar a la habitabilidad de planetas que están en la zona habitable. A ver, utilizaron varias de las métricas mejor comprobadas en astronomía como la llamada SSI, que es el índice de similitud solar, y que como su propio nombre indica, lo que, lo que hace es una serie de parámetros que nos dicen cómo de distinta o de, o de similar es una estrella de nuestro Sol. Porque claro, sabemos que una estrella como nuestro Sol sí permite la vida, porque hay vidas alrededor del Sol, que somos nosotros, ¿no? Con lo cual, si estamos buscando condiciones de habitabilidad, tenemos que buscar estrellas sentido. similares, ¿vale? Para empezar. Y hay otro, hay otro, otro índice muy utilizado, que es el NSI, el otro era SSI, este es NSI, que es el índice de similitud de, de vecindario, que también analiza eh, cómo de parecido es el vecindario de estos 84 sistemas que han estudiado al nuestro, ¿vale? Que sabemos que en el nuestro sí que ha habido vida, ¿no? Y hasta qué punto se parecen estos sistemas a, a nuestro tranquilo, por lo menos relativamente, en torno, en torno solar. Bueno, eh, el resultado. El resultado es que inevitablemente los exoplanetas habitables o potencialmente habitables que estén en regiones con mucha cantidad de estrellas, de mucha densidad de estrellas, pues son los que más peligros corren. ¿no? Eso sí. es evidente. Eh, y allí están más amenazados por estrellas que pueden estallar como supernovas, más amenazados por planetas eh, cercanos eh, que puedan pasar cerca, por estrellas cercanas que puedan pasar cerca, por radiaciones eh, generadas por estas supernovas que sabemos, como te he dicho, que pueden arrancar atmósferas enteras, pero también alteran gravemente el ADN de cualquier forma de vida que pudiera haber allí. Y los científicos identificaron eh, en concreto de estos 84 sistemas que estudiaron a dos que tienen un riesgo especialmente alto. Uno es el, el, el sistema TOI 1227 y el, y el segundo es HD 48265. Los dos tienen planetas en zonas habitables, pero mmm, la cantidad de estrellas cercanas de gran masa podrían desencadenar cualquiera de estos dos eventos tan, tan des devastadores. ¿no? Uh -huh. Eh, con lo cual, pues eh, tal y como se presenta este análisis, me da la impresión de que vamos a seguir esperando bastante tiempo para encontrar vida, a no ser que lo encontremos en nuestro sistema solar. Claro, claro. Pero tú fíjate, eh, eh, otra de las cosas que encontraron es que eh, eh, en, estas, en estas zonas más densamente pobladas hay un sistema en concreto eh, que, se, que se llama HD 165-155 que tiene un altísimo riesgo de sobrevuelo estelar eh, y han calculado que en estos sistemas eso puede ocurrir una vez cada pocos miles de millones de años que a nosotros nos puede parecer una barbaridad de tiempo, pero aquí viene lo que decíamos antes, no solo puede, tiene que ser, haber condiciones para que la vida arranque, sino para que se desarrolle ¿no? sí. entonces este estudio no se ha limitado solamente a las, a las amenazas más próximas sino a calcular también la necesaria estabilidad a largo plazo para que la vida compleja consiga evolucionar, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Mm. Eh, sabemos que las supernovas, que no es que sean excesivamente abundantes, pero son muy dañinas cuando ocurren cerca. ¿Cómo sí. de cerca? Bueno, la estimación de estos científicos es que toda supernova que ocurra en un radio inferior a 50 años luz eh, puede acabar con toda la vida en un planeta, la radiación, fíjate. Eh, ¿Tenemos alguna? ¿Es el radio de, de distancia? Eh, no tenemos. Nosotros cerca de la Tierra no, pero en estos 84 sistemas sí, porque hay muchas más estrellas. Entonces, algunas de ellas son candidatas a convertirse en supernovas próximamente y están a menos de 50 años luz. ¿vale? Yeah. Y, y, y evidentemente también es mucho mayor el riesgo de, de estar sometido al paso cercano de una estrella que desestablece todo, todo el sistema. ¿no? Yeah. Esto eh, también se comprueba muy fácilmente con los datos de la nave Gaia, de la Agencia Espacial Europea, que, de la cual hemos hablado muchas veces. Uh -huh. La nave Gaia está mapeando, haciendo un mapa de un sector de la galaxia, el mayor que se ha hecho hasta ahora, en 3D, con la posición, la velocidad y las características de más de mil millones de estrellas de nuestra galaxia. Está haciendo eso. Y entonces el resultado es que coloca a todas las estrellas. Eh, eh, moviéndose tal y como se mueven y viendo que, exactamente qué es lo que tienen alrededor y cómo son sus entornos. ¿no? Entonces, eh, eh, proporcionan una información muy detallada sobre el vecindario estelar de cualquiera de estas mil millones de estrellas ¿no? claro. de, eh, que están en zonas habitables. ¿no? Y bueno, aunque vale, puede tener lagunas. Eh, evidentemente, porque hay, hay estrellas que sean muy pequeñas o que estén muy lejos y que no hayan sido captadas por Gaia y que distorsionen estos cálculos, no esta evaluación de riesgo. ¿no? Pero desde luego, desde luego, eh, eh, este estudio para lo que sirve es para comprobar hasta qué punto las condiciones favorables que rodean a la Tierra se dan eh, en otros lugares de nuestra galaxia. Si esto es común que, o, 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 o si somos una excepción en medio de entornos que en su mayoría son muy poco favorables. ¿no? Habrá que esperar, como sucede siempre, a, a misiones futuras, como el, el Roman-Nancy Grace, el Telescopio Espacial Roman-Nancy Grace, que está actualmente en construcción y que se lanzará en los próximos dos años. Bueno, pues este... Eh, eh, nos aportará una gran cantidad de datos sobre los planetas vagabundos, los llamados planetas rebeldes, estos que flotan, eh, que flotan libremente en el espacio y que no están alrededor de ninguna estrella, sí. porque durante los procesos de formación eh, de los sistemas han sido expulsados, ¿no? Y de los cuales puede haber miles de millones, según eh, estimaciones recientes, solamente en nuestra galaxia, ¿no? Pero bueno, eh, con los datos que tenemos en la mano, lo que ha quedado claro con este estudio es que el universo, por lo menos lo que hemos estudiado de nuestra galaxia, pues parece que es bastante más peligroso para la vida de lo que pensábamos hasta ahora. Visto lo visto, eh, ¿te mantienes optimista, pesimista o neutral con este... Yo siempre optimista porque además tenemos, eh, tenemos eso que has dicho tú en un momento dado, que lo he dejado ahí aparcado, pero tenemos los mundos de nuestro propio sistema también para mirar. Y eh, eh, estamos pensando en Marte, estamos pensando en las lunas heladas de Júpiter y Saturno, que tienen océanos subterráneos y, y posibilidades de la vida, y todos esos mundos caseros de nuestro propio sistema, resulta que comparten con la tierra las condiciones de tranquilidad que han permitido la vida en la Tierra, ¿no? eh, Con lo cual veamos a ver, veamos a ver, yo sigo manteniendo las esperanzas, y aunque es posible que sea más difícil encontrar vida fuera, eh, en otros temas estelares, yo creo que primero la encontraremos en el nuestro, en nuestro propio sistema solar. Y luego tener en cuenta otra cosa, hay tal cantidad de estrellas y tal cantidad de planetas que por simple estadística, otros lugares de nuestra propia galaxia que hayan tenido condiciones favorables eh, entre un número de estrellas, que solo en nuestra galaxia está entre 200.000 y 400.000 millones, pues seguro que hay unos cuantos millones de estrellas en los que esas condiciones se han dado. Bueno, de hecho la prueba viviente la tienes al otro lado del, del teléfono porque estoy yo aquí, que soy, como sabes, de Aldebarán, aunque no, nunca me hayáis creído. Pero bueno. cómo, cómo, ¿Cómo os llamáis? Aldebaranitas o Aldebaranenses? Aldebaranianos. Que es un Habla peor. Niña, vaya, Tiene pues. peor rima. <risa> <risa> bueno, vamos a hablar de otro, de otro asunto relacionado con nuestra galaxia, porque allí se ha encontrado un pequeño objeto espacial muy interesante. Muy interesante, porque es que es, está súper está energetizado y súper mineralizado. Eh, parece que está emitiendo muchísima energía, tanto como un cuásar y como digo, está en nuestra propia galaxia. No sé exactamente. En qué altura de la gracia, pero está por ahí cerquita, ¿no? Está muy cerca, sí. Es que, a ver, es un es un hallazgo, a ver, importante y muy inquietante también. Sí, muy inquiet... eh. Claro, porque vamos a ver, los estallidos de rayos gamma, los GRB, por las siglas en inglés, resulta que son los destellos, las explosiones de energía más potentes que se conocen en todo el universo. En todo el universo solo hubo un estallido más potente que un GRB y ese fue el Big Bang. Solo te digo eso. Caramba. Eh, eh, duran ¿cuánto dura un GRB? Eh, dura de unos poquitos segundos hasta horas enteras y hasta ahora los científicos pensaban que estos estallidos de rayos gamma estaban asociados a una a la actividad. Enorme y frenética y, 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 y depredadora de gigantescos agujeros negros en el corazón de galaxias muy lejanas, a cientos o a miles de millones de años luz de distancia. De hecho, el, eh, estos son cuásares, que son núcleos activos de galaxias. ¿Qué es lo que hacen estos, eh, qué es lo que hacen estos, estos monstruos? Pues están en galaxias que, eh, eh, que, rodea, que rodean muy de cerca. Mucho material rodea muy de cerca al agujero negro, con lo cual el agujero negro se vuelve loco, empieza a devorar a toda la pastilla y que hace, mantiene una cantidad gigantesca de materia girando a su alrededor a velocidades cercanas a la de la luz antes de tragársela y eso emite unos destellos de energía brutales. Es lo que conocemos como cuasares, ¿no? Sí. Pero claro, todos los cuasares, como te digo, están... Eh, eh, todos los que se conocen están súper lejos, a cientos o a miles de millones de años luz, fíjate que el más cercano está a 600 millones de años luz de distancia, es decir los tiramos, cómodamente sentados aquí, decir madre mía fíjate qué burrada, porque claro en estos estallidos de rayos gamma, en apenas unos un segundo, son capaces de, de emitir una energía equivalente a la de miles y miles y miles de veces, la del Sol en toda su vida mm. Eh, eh, vale. Bueno, pues en vista de lo cual, un equipo de investigadores va y eh, un equipo de los gordos, eh, 70 investigadores de una veintena de institutos de investigación en, en, en muchos países, publican un estudio en Nature y revelan algo que les ha impactado profundamente. Un objeto pequeño, pequeño, pero sobre todo mucho más cercano, que está dentro de nuestra misma galaxia. Y que está emitiendo una cantidad de energía increíble, comparable a la de cualquier cuasa remoto. Y lo tenemos aquí, dentro, en nuestra propia galaxia. El objeto se llama V4641 Sagittari y está, como dicen los americanos, en nuestro patio trasero, a solo 20.000 años luz de la Tierra. Está, para más datos, en la constelación de Sagitario. Y es. Un sistema binario es un sistema binario con un agujero negro mmm, no muy grande, seis veces más masivo que el Sol. Los agujeros negros de los cuásares son millones de veces más masivos que el Sol, incluso miles de millones de veces. Este solo es seis veces más masivo que el Sol y lo que está haciendo es devorando vorazmente, eso sí, la materia de una estrella vecina más pequeña, una que tiene tres masas solares. Y claro, a medida que devora el material de su compañera, pues emite, está escupiendo, está emitiendo una radiación con una intensidad absolutamente desconocida hasta ahora en nuestra galaxia. Fíjate que los investigadores llegaron a observar que este sistema está produciendo rayos gamma que tienen una energía de 200 teraelectronvoltios. Eso, eso es 200 billones con B, de veces más energéticos que la luz visible. Tú fíjate también que nuestro acelerador de partículas más potente, el que está el LHC, el que está en el CERN en Suiza, sí. llega a una energía de, máxima de 14 teraelectronvoltios. 14 y nos parece ya la leche. O sea, nos parece eso una energía de colisión que no se daba desde los tiempos del Big Bang. Uh -huh. Bueno, pues aquí han medido 200 tera es decir, más de 20 veces más. Este, ¿vale? este, este, este fenómeno no tiene que ver con el agujero negro de nuestra galaxia o sí, o está relacionado. Nada, 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 nada. Es, ya te digo, es un sistema binario, dos objetos, un agujero negro pequeñito de seis masas solares, que está chupando energía de una estrella más pequeñita todavía, de tres masas solares. Y lo hace tan vorazmente que está emitiendo, eh, vamos, esto ha hecho pedazos. La creencia de que estos rayos gamma extremos solo se producen en cuásares remotos, en el otro extremo del universo. Los tenemos en casa. Es la primera vez, ¿no? Claro, este sistema, este V4641 Sagittari es lo que los astrónomos llaman microcuásar. Y se llama microcuásar porque emiten gran cantidad de energía en un, en un fenómeno que es parecido, aunque en miniatura, de lo que hacen los cuásares. Y se conocen eh, bastantes microcuásares, solo lo que los conocidos. Eh, son, son tienen una pequeñísima fracción de la cantidad de energía eh, eh, que está emitiendo este microcuásar. Este es el primero que emite una cantidad de energía comparable a la de un cuásar de los gordos. Sí. ¿vale? Entonces se pensaba que los microcuasares en ningún caso eran capaces de emitir unas energías así con agujeros negros. Sí, están devorando materia de, de estrellas compañeras, porque son sistemas binarios, casi todos, pero la, eh, la cantidad de materia que devoran eh, eh, y la energía que producen es órdenes de magnitud inferior a esto que han detectado ahora. Pero claro, eso es lo que pensaban hasta ahora, porque ahí está este nuevo, este V4641 Sagittarius, bueno, lanzando pregunta. una cantidad de energía inusitada. ¿no? La pregunta es eh, cómo nos puede afectar ese, ese claro, micro claro. Por eso te digo que es inquietante, porque ese le tenemos a 20.000 años luz, que es una distancia bastante. Eh, aunque llega, la radiación a esa distancia enorme nos llega, eh, no tiene nada que ver como si estuviera a una distancia de. 100 años luz, 50 años luz, 200, 30, no tiene nada que ver. O sea, un estallido de rayos gamma que esté lo suficientemente cercano puede hacer, eh, puede esterilizar un planeta como la Tierra, pero nada, según, según pasa la radiación. Sí, lo que ahí había no, hay, ahí no, hay escudo, no hay escudo magnético que, que nos valga, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, eh, ¿esto cómo se mide? Se mide con los fotones, ¿no? Eh, con la energía de los fotones. Y claro, la, 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 la energía de estos, de los fotones, de estos microcuásares es decenas de miles de veces superiores a las típicas. ¿Qué es lo que pasa para que este objeto eh, sea capaz de emitir esto? No tenemos ni idea. No tenemos ni, absolutamente ni idea de cuál puede ser el proceso que consiga que un objeto tan pequeño, o sea, tú compara esto, que es como una estrellita de seis masas solares. Eh, con, un, con otra estrellita de tres masas solares, comparado con una galaxia gigante entera, y está emitiendo la misma energía. Hmm. Es como si una hormiga tuviera, emitiera la misma energía que una ballena azul. Sí. Eh, claro, vamos a ver. Eh, vale, pues no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Sabemos, esto se ha hecho con un telescopio eh, que está en México, que se llama Hauck, que tiene tiene como 300 piscinas de, llenas de agua purificada que atrapan partículas de alta energía y que las partículas que chocan con alguna de las partículas de agua emiten una, un leve destello, una radiación Cherenkov, una, un tenue destello azulado que los sensores que hay alrededor de las piscinas eh, detectan, ¿no? Y entonces pueden saber la energía de eso y pueden saber también rastrearla hasta donde, hasta donde llega, ¿no? Que no, claro. vamos Que no hay opción de que haya error, que se hayan equivocado al medirlo No, sino no, que no, está no, no, comprobadísimo. no. Hay, no a ver, esto, desde el punto de vista científico, puramente científico, tiene una ventaja también. Que, claro, para los científicos es mucho más fácil estudiar este microcuásar y, y, y estos niveles de, de partículas super energéticas, estudiarlas aquí cerquita, que estudiarlas en galaxias que están a miles de millones de años luz. Porque esos fotones, cuando llegan a la Tierra, han atravesado tal cantidad de espacio que algunos eh, que, a ver se han se, han, se ha, eh, han perdido energía o han interactuado con otras cosas eh, eh, sí, sin embargo sí, 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 estos nos llegan enteros y verdaderos mucho más fáciles de estudiar con lo cual eh, es probable que sea más sencillo averiguar los procesos que causan esto porque tampoco sabemos exactamente antes te he dicho cómo se genera la enorme energía de un quasar pero pero eso hay que corroborarlo bien, ¿no? Sí. Será más fácil averiguarlo con este ejemplo cercano. La otra cara de la moneda, la que han dicho antes, que no nos pille uno lo suficientemente cerca como para acabar con todo. Ya. Eh, antes pensábamos, hasta hace nada, pensábamos que era absolutamente imposible, porque todos los cuásares están lejísimos, absolutamente lejos, y nos hemos dado cuenta de dos cosas. De que hay microcuásares. Que hasta ahora los que conocemos... ...eran muy débiles comparados con los cuásares... ...pues que son capaces de emitir... ...rangos eh, de energía... ...de la misma intensidad que un cuásar... Ya. ...y ahí lo dejamos, claro. Bueno, pues... Eh, ...¿qué te iba a decir? ¿Que el testamento y eso lo has hecho ya? ¿O cómo? porque qué vamos? Bueno, Hacía tiempo eh, que no nos tenemos... poníamos tan apocalípticos. <laughs> una, Bueno, eh, a ver... Eh, ...lo tenemos ahí... ...la ventaja que tenemos... Es que el ser humano vive tan poco, que la vida humana se escabulle entre dos eventos violentos con mucha facilidad. No solamente la vida de un individuo, sino de muchas generaciones, ¿no? Sí. Tenemos la suerte. Eh, imagínate, imagínate que hubiera que está lloviendo y que eres un, una hormiguita pequeña y que cuando y si te cae una gota de agua te encima te, te ahogas, ¿vale? Sí. Bueno, pero como las gotas de agua caen con un ritmo, las hormigas se mueven entre las gotas de agua a lo mejor y, y es más difícil que les caiga justo encima. Bueno, pues a nosotros nos pasa igual. Somos hormigas or, hormigas en la lluvia. Mira, ese es un título para una para una novela, me lo apunto. Hormigas en la lluvia. Qué, qué bonito, oye. ¿Qué, qué ideas te <laughs> doy? Para tu... A ver si le, te pasaré el, el 5% para tu, de para, los royalties. Para, para tu libro número 17. <laughs> bueno, 20 no sé cuántos ya, pero bien, o bien. bien o sí, 20, me, la apunto, claro. me la apunto, me lo apunto, me lo apunto. Bueno, José Manuel, que se nos ha acabado el tiempo, nos hemos quedado ah, la tecnología otra vez ahí en, en el aire ah, para, la, para el programa que viene, pero bueno, eh, bueno no importa. La, ha valido la pena. Ha, ha valido, valido la pena, sí, sí, ha valido la pena. En, en Atomos y Bits, todo vale la pena siempre, cada semana. En esta misma sintonía nos contamos todas esas novedades. José Manuel Nieves, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene por supuesto gracias a ti esteban novillo en la realización técnica y pedro Palomay en el micrófono volvemos como digo en siete días mientras tanto seguid mirando al cielo